hacer la cancha. Es una cancha que queremos, una cancha. Una cancha, el doctor Cruz que nos la prometió. Una cancha, ahí mismo cerca de la sabana, una cancha. Esto lo va a querer, una cancha que yo sea. Una cancha que queremos, aquí estamos hartos ahora mismo, queremos una cancha y un centro comunal en Villa Ortega. ¿Cuál es la situación? Que el doctor Cruz vino aquí y nos prometió una cancha a principio de su campaña y no nos han hecho nada, queremos una cancha, se nos dio gusto y nos han vuelto por aquí, una cancha que queremos. La faltada de la calle, una cloaca también. Que estamos preparados para eso, un barrio que tiene 17 años y nadie ha hecho nada. Venga, dale para acá, para que me den. Venga, voy a sentar aquí para que le suban el sueldo a los policías. Que le suban el sueldo a los militares para que dejen de estar cogiendo chelitos. Sí, están corruptos porque no le pagan. Tienen derecho ellos también, porque con familia y gente. Saludos a todo el mundo, está bueno. Ya está bueno, muchachos, lo que digan. Porque eso es sentir, está falta todo el mundo. Policía, profesores y gente que esté en la palestra pública, que le paguen como es. Que le paguen como es, si no, esto no va a cambiar. Corrupción, si no hay un sueldo como es, para que le paguen a ellos. Que le paguen el sueldo que manda, para que se acabe esta corrupción. Claro que la apoyo. ¿Por qué? Un 100%. Muchas inconveniencias que hay en el gobierno. Promesas incumplidas. La gasolina, el petróleo baja, la gasolina se queda estable. Y entonces todo es lo que hace que beneficie al gobierno. Está justo y que hagan la huelga. Hasta la Iglesia Católica está metiendo. Así que eso lo veo muy bien. Estoy 100% de acuerdo. ¿Tu nombre? Joel Rodríguez. Castillo, ¿y tú? La cancha que no iba a ser en Villa Ortega. Fue bulto para que votaran por ti. Ya no amarraste, ya no te importa la juventud aquí. Hace como 3 semanas que estoy diciendo hace uno. Hace aproximadamente un mes que nos ofreció una cancha aquí en Villa Ortega. Que habló con nosotros aquí personalmente y se volvió bulto. Y el doctor Cruz, que está bien, que hay más días que lo organiza. Bueno, mente no, muchacho. Al doctor Cruz que se recuerde la cancha que prometió en este barrio. Es un mes que vamos a durar en esto, sin tirarle piedra a nadie, sino quemando gomos para parar el tránsito. Vamos a poner vallas, vamos a parar el tránsito, para que no hagan la cancha, no vamos a estar tranquilos. ¿Para qué ustedes quieren una cancha? A recrear. Habla Samuel de los Santos. Oye, yo le voy a decir, la policía está trabajando, por eso que se ven tanto abuso y tanta delincuencia, que no le pagan como debieran. Por eso que se meten a vender drogas y a robar ellos mismos. Que le aumenten de sueldo para que dejen esa vagamundería, que eso es lo que ellos quieren. Esto es pacífico lo que estamos pidiendo. A nosotros que nos hagan una canchita para los muchachos y para la juventud aquí. Recreando. Sí, y que nos hagan algo en el barrio. Que nos hagan el barrio. Que tienen este barrio como el peor. Aquí mira, no tiene problema con nadie. Con la gente, ni con la policía, ni con nada. Esto es pacífico. Esto es con la autoridad del pueblo, con el doctor Cruz, que nos arregle el barrio y nos haga la cancha que nos prometió.